Del oeste para mostrar lo que ayer sugirió y propuso Jorge Auteri, que nos estaba viendo, tengo entendido que por YouTube. Él planteaba que había ya una cuestión muy grave respecto a líquidos cloacales nuevamente, o sea, un problema que ya conocemos y que está presente en distintas arterias de San Miguel de Tucumán, pero él planteaba que acá hacía prácticamente intransitable la circulación de los vecinos al cruzar, y también señalaba que, bueno, el agua está podrida. Nosotros en este momento no sentimos el olor nauseabundo, pero entendemos que podría estar en ese estado. Vamos a hablar con una vecina que recién accedió a darle el testimonio, pero prefirió no mostrarse ante las cámaras, así que ella nos va a contar un poquitito, viva al frente, para que tengan una idea. Lo que ustedes están viendo es la circulación de los vehículos que vienen desde el oeste, es decir, desde Yerbabuena hacia San Miguel de Tucumán. Y al parecer, hace poco tiempo se retiraron lomos de burro que estaban por la zona, y eso genera que los autos, las motos, las camionetas vayan más rápido. Por lo tanto, cuando pasan por el charco, quienes van caminando a pocos centímetros terminan empapados de agua que en principio estaría podrida. A ver, buenos días. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Analía Segura. Analía, bueno, nos contabas recién que esto no es nuevo, pero que al parecer está peor ahora. Sí, está peor. La verdad que no se puede caminar por la vereda porque te salpican entero, salpican la vereda, la casa, todo. Y bueno, no sé, se junta esa agua que la verdad no sabemos de dónde viene. Pero no. Que no sería el único problema de la zona. No, el problema de la zona realmente es la velocidad con la que pasan los vehículos, que los chicos o no pueden ir al Parque Avellaneda, o no pueden ir al Semillita, o a la Escuela Patricia, o los de los mismos chicos que no pueden venir acá a la escuela de atrás que está en la secundaria, porque no se puede cruzar la calle, pasan a alta velocidad todo el tiempo. ¿Había lomos de burros en algún momento, me decía recién? Sí, en la esquina de la Paso de los Andes y Mendoza había uno y lo sacaron. Sacaron todos los lomos de burros. Y eso hace que, claro, se agrave el problema del agua, como que se van sumando las capas de conflicto, ¿no? Sí, la verdad que sí, se estanca toda esa agua y el olor es tremendo. Usted me dijo que hicieron reclamos. Sí, sí. ¿Qué tipo de reclamos? ¿A quién? Hice firmas de vecinos a la municipalidad, más por el tema de la velocidad que pasan los vehículos. Y había por las luces de los cementerios también, que ya, bueno, eso sí lo solucionaron. Pero esto es constante, ¿sí? ¿Ustedes creen que deberían volver los lomos de burro a la zona? Yo creo que por ser cementerio y al ver que no vienen autos de aquel lado, del lado de Mateo de Luna, sí. Esto es Barrio El Bosque, estamos hablando de Mendoza al 1800. Sí. ¿La cuestión de los líquidos solamente en esta arteria o no? Porque por lo que pudimos ver a simple vista es que hay varias cuadras por Mendoza que están con líquidos, ¿no? Sí. Sí, 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 desde el paso de los Andes baja el líquido para acá. Y yo te aviso, cuando hay tormenta, esto se inunda. Todo se inunda. Y esa esquina peor. ¿Hace cuánto tiempo vive acá, más o menos? Y yo hace más de 40 años. ¿En algún momento esto no fue un problema? Y si tienen que comparar el contexto, lo que vemos ahora, esta imagen, ¿está en peor, está mejor, podría estar peor? Mira, con el reclamo que nosotros... Yo hice un reclamo hace más de 10 años que arreglaron, había todo... pozos, y como pasaban tan fuerte, te saltaban las piedras, nosotros nos rompieron varios vidrios, arreglaron las calles. Solo que, sí, el conflicto del agua, de que se estanca cuando hay tormenta, te llega hasta acá arriba. A nosotros se nos inundó todo, perdimos heladera, bastante problemático en las tormentas fuertes. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre era? Analía Segura. Gracias, Analía. Bueno, tenía vergüenza la vecina de salir en cámara, pero fue contundente con sus palabras. La mirada vecinal, en este caso nuevamente, mostrando un problema que no es novedad, pero que se repite. Y en este caso, a través del pedido de Jorge Auteri, estamos acá mostrándoles cómo... A ver, me voy a acercar un poquito, con el riesgo, bajo el riesgo de mojarnos. Miren, a ver. Es todo esto... en donde para pisar prácticamente hay guarda, ir con botas ahí. Si uno no quiere arruinar el calzado. Y en algún momento va a pasar algún auto y nos vamos a empapar. Pero bueno, es la acumulación. Este es el lugar más nítido donde se ve el problema, pero según nos contaba recién Santiago, que se fue a caminar un par de cuadras por Mendoza, viene la corriente de agua desde el oeste y va bajando. Y a eso se le suma, como decía recién Analía, la cuestión de los lomos de burro. Lo que plantea es que
los vehículos van muy rápido por la falta de esos reductores de velocidad. Ya veremos qué dicen en la municipalidad respecto de esto, porque sí hemos recibido también otros mensajes de quienes plantean que hay algunos lomos de burros que ya no están, que han sido retirados, y quizás ha mejorado el tránsito y la circulación, pero bueno, en este caso el reverso sería esta velocidad a la que circulan, que sumada al líquido, bueno, genera este problema. Y sí, sí. Bueno, pero qué bárbaro ver todo el tiempo la calle mojada, ¿no? Con líquido todo el tiempo, constantemente. Y ahí vemos, ¿no? En ese cruce, claro, antes de cruzar ahí, en esta que creo que es... Paso de los Andes, es la calle. Paso de los Andes, sí. Ahí había un lomo de burro. Esto es detrás del cementerio del Oeste. Claro. Exactamente detrás del cementerio del Oeste, a 2 cuadras de la avenida Mate de Luna. Claro. Ahí está Obras Públicas Municipal, de hecho, al frente. No sé si Obras Públicas, pero sí, creo que... O Vialidad Provincial, una de las dos. Vialidad Provincial, ¿no? Sí. Había algo de Obras Públicas ahí, pero bueno, sí. Sí, Vialidad está, que claro, tiene la entrada allá por la avenida Mate de Luna. Y te decía, mira ahí, porque además tiene esa vuelta para enganchar y seguir por Paso de los Andes. Y ahí no baja la velocidad nadie por la Mendoza, ¿eh? No, porque en fin. Se la suele usar como una alternativa ante el colapso en algunos casos de la avenida. Entonces, ahí vienen, ahí va, camiones. Acá no sé si se puede hacer lo que va a hacer este camión de, creo que de la municipalidad, pero son 2 camiones, están por subir desde Paso de los Andes y van a hacer la cortada. A ver, no sé cómo van a hacer ahí, ¿no? Mirá, vienen autos. Claro. O están por... Ah, está por ingresar al galpón, me parece. Lo que vos decías, Inda, sí, claro. Hay un predio ahí municipal. Bueno. Ah, no, mirá. Giran hacia la derecha. Bueno. ¿Se puede? Sí, 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 claro, claro. Veremos. Sí, 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 ¿no? Esa es la mano que tiene, digamos. Esa es mano hacia allí. Bien. Claro, como sucede en otros lugares de la ciudad donde no, la cuadrícula no es exactamente un cuadrado perfecto, entonces te chocas con algunas calles, en algunas veredas que tenés que hacer unos codos, en algunos lugares más pequeños, en otros más largo, más extenso, para poder seguir por la calle que va hacia ese lugar. Pero ahí sí, es la mano correspondiente, digamos. ¿Cómo me cuestan esos codos?